frente con Rubén Sánchez por WKAQ 580, expertos en análisis y noticias. Seguimos acá en el Parque Forestal La Marquesa. Estoy ahora, ¿cómo describirlo? Como quien acaba de tomarse algo que lo hace estremecerse. Pues así estoy yo en este instante. No sé si deba explicar por qué, pero bueno, alcalde, ¿cuál era el dress code aquí? Bueno, me parece que yo... Gracias por invitarnos. Yo sí, bienvenido aquí a la Marquesa y tú estás bien elegante hoy. Bueno, que casualmente nos vestimos iguales. Pero está bien. A mí me pareció muy casual. Está azulito, ¿viste? Le queda muy bien ese color. Azul cielo, ¿no? Azul cielo. Así es. Mire, la verdad es que... De la misma manera en que yo puedo expresar, como Carlos y Luis, el asombro, porque nadie se imagina que en la misma zona metropolitana haya un atractivo como este. Por ejemplo, cuando ahora hubo el cierre de parques nacionales, y eso incluyó, por supuesto, el Yunque. O sea, venir aquí e ir al Yunque es básicamente lo mismo, ¿no? Digo, es bien distinto. La verdad es que esto es una atracción que yo creo que se debe dar más a conocer. No sé si es que ustedes están controlando o preocupados por la cantidad de gente que una vez enterada podía llegar hasta aquí, pero esto está espectacular. Y una organización, a mí me dio pon aquí Julito el Romántico. Se lo voy a presentar. Julito el Romántico. Julito el Romántico. ¿Sí? Porque él es músico, toca música romántica. Sí. Y él me describió todo el trayecto, pero además yo pude notar la organización con que esto funciona, porque todos tenían una comunicación por radio y pues cada cual sabía lo que estaba haciendo el otro, de manera de no tropezarse en el camino. Así que esto está espectacular. ¿Cómo usted describe esto al aire? Bueno, mira, yo creo que esto es una belleza natural, donde nosotros lo que hemos hecho es integrarle unos atractivos que son importantes para no solamente disfrutar de la vegetación, sino de las aves, y disfrutar precisamente de un ambiente familiar en este lugar. Mira cómo surge esta... ¿Pero hace cuánto está esto aquí? Nosotros ya tenemos octubre de 2008. Octubre de 2008 se inauguró. ¿Y cómo nadie sabe esto? Lo que pasa es que esto lo hicimos por fases. Primero, la primera fase, y hasta octubre 8 se inauguró la segunda y tercera fase. Viene una fase adicional, posteriormente, que estábamos planificando, que ya la tendríamos que hacer con la empresa privada, que es un área de restaurante, un observatorio y una área comercial en la punta de la montaña del bosque. Un atractivo que estamos tratando de desarrollar con la empresa privada. Pero mira, esto viene bajo un plan hecho por el municipio, donde nosotros estamos buscando alternativas económicas y de desarrollo para el municipio. Porque como tú sabes, el municipio de Guaynabo es un pueblo residencial por excelencia, no es un pueblo industrial, y en términos de lo que tenemos que hacer para seguir manejando la finanza del municipio adecuadamente y que siga ingresando recursos al municipio, pues estamos estableciendo el área turística y desarrollar a Guaynabo como un área turística. Porque nosotros estamos cerca del aeropuerto, a 5 minutos del aeropuerto, estamos a 5 minutos de la Bahía de San Juan, que parte de la Bahía de San Juan de Guaynabo, y lo que estamos haciendo es una ruta turística. Esto va a empezar en Amelia, que el desarrollo que se está haciendo en Amelia, las ruinas de Caparra, el museo que se está desarrollando de Juan Ponce de León, el Museo del Deporte, el Museo de Historia, que estamos en construcción, el Museo de Transportación, que inauguramos el día 1 de diciembre. ¿Vamos a estar allí? Exacto. Espérese, que si WKQ va a estar allí, para amarrarlo desde ahora. Tiene que estar allí. Señora Casa. Primero. 1 de octubre vamos a inaugurar el Museo de la Transportación, y allí va a estar el WKQ. Primero de diciembre. Alcalde, y Alex lo sabe. Primero de diciembre.
Es sábado, pues haga una pre. Ok, pues vamos a hacerlo viernes entonces. Tiene que estar. Vamos a hacer una pre, seguro. Claro. A transmitir. Pues todo esto es un desarrollo para nosotros, es provocar el movimiento turístico. ¿Por qué esto no se da a la publicidad? Mira, esto relativamente, lo que hemos hecho es una promoción interna en los barcos. Nosotros tenemos aquí entre martes, miércoles y jueves, aproximadamente unos 800, 900 turistas durante esos días de los barcos, que se está vendiendo el paquete completo del barco, del avión y el bosque forestal de Miami. Ahora, para julio, empezamos entonces una promoción en todos los hoteles y todas las radios. Lo que pasa es que a medida que nosotros estamos desarrollando el bosque, estamos haciendo ajustes. No queremos constantemente hacer una promoción y llenarlo de gente, porque para nosotros es importante ir cada momento haciendo ajustes, de forma tal de que cuando se empiece la publicidad completa de todo, nosotros estar preparados para recibir al turista, no solamente el turista que nos visita en Puerto Rico, sino el turista interno, que de hecho, aquí el movimiento los fines de semana, que estaban de 3.000 y 4.000 personas. Por eso, pero viernes, sábado y domingo. Pero si yo le pregunto, ¿qué hay aquí? ¿Qué yo puedo ver aquí? Mira, tenemos la cuestión del aviario, tenemos el mariposario, tenemos unos gaseos para picnic. Los vi. En el bosque. Tenemos la parte del teleférico, tenemos la cafetería del fogón, que está aquí también. Y, el fogón. El fogón del rey. ¿Del fogón del rey que está ahí abajo? Es correcto. Ah, yo he ido allí. Allí hacen un... Un churrasco. No, pero uno cuando uno llega, como unos aperitivos, sí. Que están camarones, buenísimo. Sí, porque el río está sequido, los pescan ahí mismo. Sí, yo he ido allí. No, están bien buenos, es lo que sí, quiero decir. Sí, está bien. Okay. Sí, pues, la cerveza está fría. Eso es bien. Y la atención es buena. Buenísimo. Estás en Guaynabo. Pero eso es al lado de Olocacú. La atención de Guaynabo es perfecta en todos lados. No solamente en el fuego de rey. Excelente. Ahora, lo que te digo es que aquí no solamente tú puedes observar aquí el área metropolitana completo desde esta montaña de la Marquesa. Y lo otro es la infraestructura de carretera para llegar aquí es perfecta. No solamente la atención de los empleados, sino la facilidad de infraestructura que tiene para tú poder llegar a este bosque sin tener problemas ninguno. Porque nosotros lo que hicimos fue que desarrollamos la carretera, después el bosque forestal, para entonces mantener esto como mitigación al desarrollador que desarrolla cualquier lugar en Guaynabo y que tiene que cumplir con los reglamentos de recursos naturales, puede entonces o aportar dinero o hacer una siembra de árboles en el bosque. Y hay dos alternativas que tienen los desarrolladores que van a desarrollar proyectos en Guaynabo porque no hay espacio para mitigación. Por lo tanto, estas 600 cuerdas de terreno le sirve al desarrollador para él mitigar y aportar a un área ambiental y de conservación, porque no solamente tú tienes que provocar los desarrollos de la ciudad, que eso es importante, porque económicamente ayuda a la cuestión económica del municipio, pero también tú tienes que velar por conservar el ambiente, por conservar la naturaleza y conservar una tranquilidad y una paz a las familias puertorriqueñas en un sitio donde la puedan disfrutar la naturaleza. Un dato muy importante, estos terrenos estaban en manos de empresa privada. Si se quedan en manos de empresa privada, quizás hubiesen deforestado todo esto, hubiesen hecho algunos desarrollos, y eso fue lo que yo traté de evitar, de que esto se mantuviese como un pulmón del área metropolitana, con una reserva para beneficio no solamente de la gente de Guaynabo, sino de toda Puerto Rico. Bueno, pues mire, voy a ir al emisor ahora, tenemos que hacer una pausa. Quiero retomar con usted, quiero hablar un poco. Ustedes están celebrando, ¿cuántos años haciendo reciclaje? Nosotros estamos en el 2003 haciendo reciclaje. O sea, hace 10 años. Hace 10 años. Quiero hablar de eso, quiero hablar de las vicepresidencias en el PNP, para que le envíe un saludo a Abel Nazario. También quiero hablar. Había un centro, o hay un centro, o iba a haber un centro comercial en Guaynabo que estuvo en disputa. Está todavía. Pues yo quiero que me hable de eso. Cuando regresemos, son las 10:52, vamos a los estudios de WKQ 580 con una interesante entrevista
y volvemos ya mismo. Que fiscaliza al gobierno con Rubén Sánchez. WKAQ 580 AM San Juan. WKQ 1420 AM Ponce. WIEL 600 AM Mayagüez. En internet por WKAQ580.com o a través de la aplicación para teléfonos inteligentes Euforia. Escuchas WKAQ 580, expertos en análisis y noticias. No te olvides, hoy a la una de la tarde, Normando Valentín en el 580. Ahora continúa escuchando la entrevista de frente con Rubén Sánchez por WKAQ 580, expertos en análisis y noticias.